Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección Miss Playmobil Special Plus. La temporada pasada vimos las dos series que salieron en 2011 y estas, o con estas tres referencias, vamos a ver las series que salieron en 2012. Estas que están viendo aquí son las primeras tres referencias de la primera serie de 2012 que conseguimos aquí en México en 2013 y son las 5291, 92 y 93. Vamos a ver cómo son estas cajitas. ¡Comenzamos! Muy bien, pues comencemos con la referencia 5291, que es esta niña con el caballito que, bueno, pues es que será un pony. Yo creo que sí es un pony y, bueno, a mí particularmente me atrajo esta referencia. Ustedes sabrán por qué, ¿no? Porque por el caballito, que es un pony que creo que de estos hay pocos. Este molde de pony o de caballito es un molde que creo que no es tan común en Playmobil. Hay otros que son más comunes y hay más variedad de ellos. Y este me gusta mucho porque está así como pinto. Y les digo, pues tiene ese detalle, ¿no? De que no hay muchos así. Al menos esa es la idea que yo tengo. Está articulado solamente del cuello, pero es muy bonito. Vean, tienen ese detalle en los ojos que me encantan. Las figuras de Playmobil, sobre todo de animales, esos ojos negros que brillan, que se ve ese brillito, me encanta. Y bueno, pues en sí es una referencia pues muy sencillita, porque pues trae podemos decir así pocos detalles, aunque son interesantes. Bueno, la niña también pues es muy sencilla, también es una típica niña city, aunque bueno, pues esta referencia pues como de la temática de granja, ¿no? Y ahí trae uno de los varios cepillos que trae para acicalar o para darle sus cariñitos al caballito. Miren, voy a acercarlo así porque tomar de una por una está un poco complicado, y vean la variedad de accesorios que trae. Eso se me hizo muy interesante. De hecho, bueno, voy a tratar de agarrar uno, que sea, a ver si se puede. Este trae estos, vean, estos accesorios. Vean lo específico que es. Seguramente dentro de la hípica esto tendrá su función, y que tenga esa forma y que Playmobil lo edite así, la verdad es que pues para mí tiene mucho mérito. Por aquí ven este otro, que es como con las cerdas un poco más, ahí está, un poquito más gruesitas que las que trae la niña. Luego trae este otro, vean, también es como que, ahí lo podemos ver diferente. Y por ahí trae alguno otro, trae también pues para recoger los desechos del caballito, una palita. Aquí trae esta como, pues como para darle de comer también, y esa cubetita, que pues complementan bastante bien esta referencia, que es la 5291 de la primera serie de 2012. Ahí la tenemos. Muy bien, continuamos. Y ahora tenemos la referencia 5292, que es esta dependienta, esta vendedora de comida, pues así como comida rápida, ¿no? Que, por cierto, esta figurita yo la he usado bastante en dioramas. Por ahí recuerdo en el 6, por ahí donde está en la banqueta, en algún ese diorama de ciudad, que si no lo han visto, les recomiendo que vayan a ver el video del diorama número 6, que está por ahí en la banqueta vendiendo afuera de su negocio o del negocio en donde ella trabaja. También en el diorama número 10, en el del estadio, por ahí también está, creo que afuera del estadio vendiendo. Y creo que también en el diorama del Fun Park, por ahí en el área de comidas, creo que también está esta figurita. Y pues es, al menos para los dioramas City, pues una figura muy versátil, porque por ahí en cualquier lugar la puedes acomodar vendiendo algo. Y los detalles que trae esta referencia pues son bastante bonitos. Me gusta mucho, por ejemplo, la caja registrada. Vamos a verla aquí, que trae incluso adentro las monedas, los billetes. Se puede abrir y cerrar. Trae los botones, trae la pantallita. Me gusta mucho también esta mesita con los detalles que trae ahí. Y en la parte de atrás, que pues se le pueden poner ahí algunas cosas o se pueden guardar ahí algunas cosas. Y pues la
la bonita también, la claque es muy bonita con esos detalles en sus ropas. Me gustan los amarillos y los rojos. Me gusta también bastante sus tenis o sus zapatillas en color en rojo. Y bueno, pues la bandejita, la nieve o el helado, la bolsita con sus cosas ahí de comida, y también el detalle de su mandil. Vean qué bonito ese detalle, que por cierto, ese detalle yo lo retomé y lo hice en el diorama número 6. Recuerdo que ahí en el establecimiento donde está esta señorita ahí trabajando, está ahí ese detalle de las papas, así como muy americano, ¿no? Bastante bonito, me gusta mucho el detalle. También el sombrerito y el detalle que trae en esta parte, vean también ahí. Eso me gusta mucho de esta figurita, que es sencilla, esta referencia es sencilla, pero para los que nos gusta la temática de City, pues es bastante versátil y en cualquier lugar de un diorama puede por ahí encontrar un espacio. Pues aquí la tenemos, la referencia 5292. Y por último, bueno, por último en este video, porque esta es apenas la tercera referencia de la primera serie de 2012, pues tenemos esta, la referencia 5293, que es un miembro más de ese clan verde que Playmobil estuvo editando en varias de sus, ¿cómo decirlo?, de sus presentaciones, de sus productos. Aquí hay un Special Plus con ese verde. Por ahí estaba un mago en la serie 4 también con este verde. Luego una arquera en la serie 5 también con este verde. Y algunas otras figuras que pertenecen a este clan de figuras verdes. No sé cómo, de qué otra forma llamarles. Todas son como de época, son como medievales, son como pues sí, de algunos siglos atrás. Y bueno, esta en específico, pues es un pelirrojo barbón, que me gusta mucho el detalle de la bandita que trae ahí en la frente. Y pues viene bien armado, trae este que es como un, no sé, como un báculo, como un cetro de una especie de toro. Y trae su arco, su carcaj que en la parte de atrás. Trae su capa, trae una espada, trae también por aquí un escudo. O sea, esta figura, a diferencia de las otras dos, más bien la referencia, a diferencia de las otras dos, pues esta trae más detalles. Aquí vemos el escudo, este escudo que ya hemos visto en Playmobil. Trae esta especie de hoguera o de fogata, y también pues ese detallito del tronquito con la base, que pues viene bien, ¿no?, para, sobre todo a mí que me gustan los hacer cuestiones con los animales, ese tronquito pues se puede prestar muy bien. Y les digo, pues es un miembro más de ese clan verde que Playmobil estuvo como sacando de manera muy seguida en distintas presentaciones. Y pues eso fue hace más o menos unos 9, 10 años que Playmobil hizo eso. Y bueno, pues esta referencia a 5293 nos traía un miembro más de ese clan. Y bueno, pues es así como llegamos al final de este video, de un video más de la sección Playmobil Special Plus, con la referencia 5291, la niña con el pony, la 5292, la dependienta con accesorios varios de comida rápida, y la 5293, ese miembro del clan verde. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor regálenme un like, compártanlo y por favor suscríbanse a la Caja Azul si aún no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!